Hasta Bellavista llegó el personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio, esto tras recibir una denuncia por secuestro. Se trataba de una mujer de nacionalidad chilena de 40 años, a quien su pareja, un hombre de nacionalidad dominicana de 26 años, la encerró durante 3 días. Fue ahí que el personal policial llegó hasta el domicilio, ubicado en el sector de Bellavista, donde pudieron ver a la mujer por una ventana, logrando de este modo entrar al domicilio donde encontraron al sujeto de iniciales, YJGM, escondido bajo una cama, procediendo así a su detención. Fue el subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quien entregó más detalles del procedimiento policial. El personal de la Brigada de Homicidios debía adoptar un procedimiento en el cual una mujer denunciaba que su hermana se encontraría en el interior de un domicilio, retenida en contra de su voluntad por parte de su pareja. En base a estos antecedentes se concurre al domicilio, se conversa con esta víctima, quien en primera instancia y reconoce que estaba en contra de su voluntad, retenida en el interior del domicilio, con lo cual en virtud a las diligencias que se realizaron, se procede a hacer el ingreso a esta propiedad, encontrando a la pareja de esta mujer, el cual, en base a los antecedentes, fue detenido. La mujer no habría comido durante algunos días y presentaba una serie de golpes en su cuerpo, hasta una mordida de su pareja, una pesadilla que terminó luego de que la mujer se lograra contactar con sus hermanos ubicados en las comunas de Concón y Santiago. Fue el prefecto Castillo quien dio más antecedentes sobre el procedimiento policial. Los antecedentes que dieron curso a esta investigación son puestos a disposición del Ministerio Público y el detenido va a ser puesto a disposición del juzgado de garantías, del lugar en el cual se le realiza la audiencia de control de detención y se tipificará este delito, pudiendo ser este un secuestro o un delito de violencia intrafamiliar. Eso, bueno, eso lo va a determinar la Fiscalía y el Tribunal competente. Hay que señalar que el sujeto cuenta con antecedentes por tráfico, lesiones y violencia intrafamiliar, por lo que fue puesto a disposición de la justicia durante estas últimas horas.